la competencia. No le importa porque se lo prestaron. Sí, 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 no es mío, así que no importa. Vamos a iniciar rápidamente la competencia. Lo que viene a continuación, señoras y señores, es tanque submarino. Como pueden observar, ya los competidores del equipo rojo están buscando su equipo para iniciar este tremendo circuito que trata de hacer que los equipos sean bastante rápidos y veloces dentro de la piscina. Podemos observar que los equipos iniciarán en un lado de la piscina, ¿ok? Se tendrán que sumergir, pasar por encima del tronco para luego pasar por dos tanques que se encuentran en posición submarina. Cuando salen de esos dos tanques, tienen que pasar nuevamente por el segundo tronco, tomar el pañuelo que se encuentra al otro lado de la piscina, luego hacer lo mismo al regreso y tocar la campana. Es una repetición de circuito donde lo más importante es ir a tomar el pañuelo y luego regresar. Así que si estamos listos y preparados, ya vemos que el equipo Escarlata se está colocando en posición por decisión del equipo amarillo, que decidió que ellos tenían que ir primero dentro de esta competencia. Ya vemos cómo el señor Daniel está ayudando a Monique. Oye, usted le puede ayudar también al señor Luis Adiel. Vemos que tiene bastante experiencia ahí con los cabellos y demás. Muy bien, estamos listos, preparados entonces. Y si todos nos encontramos ya dispuestos a empezar la prueba, vamos a empezar esto. Señoras y señores, mientras el equipo rojo se reúne para hacer funcionar su estrategia, en 3, 2, 1, Calle 7. Y de esta manera arranca la tarde de competencia de verdad en Calle 7 con la primera competencia, que se llama Tanque Submarino. Por parte del equipo rojo, el que tiene la primera oportunidad es el ecuatoriano, el espíritu Calle 7 de Ecuador, Mario Vélez, que empieza a meterle velocidad. Recordemos, tiene que pasar por arriba de los troncos, luego sumergirse, atravesar los tanques y pasar por el otro tronco, buscar el pañuelo, hacer lo mismo de vuelta y dar la campanada para que salga su próximo compañero de equipo. Ahora es el turno del hombre de la construcción, Daniel. A ver, está metiéndole velocidad, obviamente, debajo de la piscina. Siempre él tiene problemas en las competencias de piscina. Vamos a ver cómo les va en estos tanques submarinos. Recordemos, hoy hay nominación propia. El equipo que pierde nomina a ese último hombre nominado de esta semana. La última semana de competencias de equipos. Así que vamos a ver quiénes serán esos competidores que al final tendrán que enfrentarse mañana viernes de eliminación para mantenerse en competencia. Y quién de ellos, lamentablemente, porque uno de ellos tendrá que abandonar esta primera temporada de Calle 7. Así que estoy seguro que los equipos van a dar el todo por el todo para tratar de llevarse el día y proteger a sus competidores para que no lleguen al viernes de eliminación como los nominados. Un minuto con 22 segundos. Ya los rojos tienen dos campanadas. Y en este momento, la que va a dar la siguiente para su equipo es la chica Monique. Así lo hace y sale el capitán Gio Ramiro. Así es, comienza el equipo Escarlata entonces a marcar un ritmo dentro de la competencia, observando siempre que Giovanni trata de meterle bastante velocidad. Creo que el tiempo va a terminar justamente en los dos minutos, cuando el equipo rojo tenga la oportunidad de hacer cuatro campanadas, haciendo básicamente una campanada cada 30 segundos. Es el ritmo aproximado que va a tener la competencia, quizás por ahí un poquito menos. Vemos entonces que ya va Mario Vélez a toda velocidad pasando por el circuito, donde hay que tener mucha coordinación. También escuchaba hace un rato al equipo rojo hablando en su reunión de estrategia que tenían que meterle más velocidad a las competencias que ellos iniciaban, porque parece ser que en algunas ocasiones se relajan lo suficiente y que muchos de sus fanáticos le están reclamando que tienen que meterle más velocidad cuando ellos salen primero, como en esta ocasión lo están haciendo. Vemos que el equipo rojo trata de mantener un ritmo bastante alto dentro de la competencia para así seguir con toda esta dinámica y tratar de ganar esos primeros 100 puntos que siempre serán importantes en una competencia como Calle 7 Panamá. Ya vemos que Daniel entonces está pasando por los tanques submarinos para pasar por ese último tronco, tocar la campana y darle la oportunidad de nueva cuenta a Monique, que va a salir a toda velocidad en este momento. Me parece que el hombre de la construcción tuvo un pequeño problema ahí, como que tragó agua o se le metió agua por la nariz. Lo vimos un tanto desorientado al momento de tocar la campana. Sigue la competencia, vemos que Monique ya básicamente está por tomar su pañuelo. Continúa esto, el equipo rojo haciendo lo suyo y los amarillos siempre muy atentos al ritmo de la competencia. Interesante lo que puede pasar en el día de hoy, Marco, porque ya conocimos entonces que hay un trato entre equipos. Primera vez que pasa esto, donde si pierde el equipo amarillo, tendrán que nominar a Andrés Gil por una decisión propia, y si pierde el equipo rojo, el señor Mario Vélez será el nominado. Ya veremos qué pasará en esta competencia del día de hoy, porque todavía quedan
básicamente 600 puntos en juego que pueden cambiar el ritmo de la competencia y le pueden otorgar el triunfo a cualquiera de los dos equipos. Exactamente, Ramiro, pero ojo, todavía podría cambiar porque eso es un arreglo que viene desde ayer y hoy los rojos no quisieron nominar a Andrés Gil, así que vamos a ver si los amarillos pierden y en consenso hacen que Andrés se autonomine o vamos a ver qué hacen también el equipo rojo, que en teoría debería ser Mario Vélez, si llegan a perder gracias al acuerdo que ellos vienen tratando de realizar desde ayer. ¿Cuál de estos dos competidores será el que resulte nominado en la tarde de hoy? Bueno, muy pronto lo sabremos. Ya estamos llegando a la marca de 4 minutos y Mario Vélez, atravesando la piscina, le da la campanada número 9 a su equipo. El que sale es el capitán Gio, uno de los nominados para mañana viernes de eliminación. Perdón, es Daniel, el hombre de la construcción, el que está atravesando la piscina. Vamos a ver, entonces le mete velocidad. Le va bastante bien a Daniel en esta prueba. No tiene mucha dificultad, como otras veces lo hemos visto en pruebas de piscina. Obviamente tratando de superarse, porque este es su talón de Aquiles, las pruebas de piscina. Aquí sale medio ciego y toca entonces la campanada número 10 para que salga la piloto Monique, una competidora que sí está acostumbrada al medio acuático. La vemos sumergirse con mucha facilidad y vamos a ver, sigue atravesando la piscina cuando llevamos 4 minutos con 45 segundos de competencia, 10 campanadas para el equipo rojo y como siempre los amarillos muy, pero muy atentos a todo lo que hace el equipo rojo, teniendo la ventaja de poder competir de segundos gracias al sorteo que ganaron. Entonces Patrick inteligentemente les da la oportunidad a los rojos que vayan de primero para poder estudiar cada una de las técnicas y también los errores que pueden cometer los rojos y mejorar las estrategias, sabiendo que el equipo amarillo es un equipo sumamente veloz y capaz también de llevarse las competencias como tienen esta segunda oportunidad. 5 minutos 20 segundos en estos tanques submarinos y vamos a ver entonces cómo siguen los rojos, que están a punto en este momento de dar la campanada número 12 con su capitán, que tiene algo de problemas con el último poste, pero ya da la campanada y sale Mario Vélez nuevamente, Ramiro. Sería interesante que alguna cámara pueda captar el instante en donde el equipo amarillo está todo reunido viendo la competencia de los rojos, concentrado viendo las debilidades como ya es natural en cada una de las competencias de Calle 7 Panamá. Todos están totalmente reunidos viendo exactamente qué es lo que hace el equipo rojo y cómo pueden mejorar ellos en competencia, totalmente concentrados a lo que está pasando en la pantalla. Continúa la competencia, estamos observando que ya el equipo rojo tiene 13 campanadas, mucha velocidad por parte de los escarlatas y Daniel trata de salir rápidamente de esa piscina para ir a toda velocidad. Nada fácil lo que se puede ver en esta competencia, porque además de tener un ritmo constante, se tiene que mantener una respiración bastante prolongada al momento de sumergirse sobre los tanques. Estamos observando que ya Daniel toca la campana, sale el siguiente competidor, me parece por ahí que es Monique, la que viene a toda velocidad. Además, estas chicas que participan de lo que es el Cayuco Marco están sobreexigidas en este momento, porque el momento fuerte de la temporada de Cayucos es el verano, entre enero, febrero y marzo, y definitivamente vemos como ellas también quizás por ahí pueden tener algún tema con el cansancio y demás, ya que entrenan en la mañana, vienen a Calle 7 en la tarde, y esto puede afectar no solamente a Monique, que es la que está en competencia en este momento, sino también a Vanessa y por supuesto a Sara, que como sabemos son las chicas que están formando parte de Calle 7 Panamá, que practican esta disciplina en particular cuando entramos en el último minuto de la competencia, Marco. Último minuto de la competencia y los rojos aquí van a apretar el paso. Tienen un muy buen tiempo realmente, con un buen ritmo, aproximadamente una campanada cada 30 segundos, o un poquito más de una campanada cada 30 segundos. Ya llevan 15 y les quedan 45 segundos de competencia. En el agua su capitán Giovanni, que da un salto, fácilmente se salta ese tronco. Obviamente le funciona su tamaño para poder atravesar este circuito acuático y el que sale es Mario Vélez. 16 campanadas tienen los rojos cuando quedan 30 segundos en este momento. Mario le mete velocidad, ya tiene el pañuelo, va a tratar de regresar lo más rápido posible. Recordemos que aquí también se va a marcar una distancia a la que lleve este equipo. Quedan 20 segundos de competencia. Mario también tratando de hacer lo posible y Andrés desesperado por salir, así lo hace. Vamos a ver cómo le va al hombre de la construcción en estos últimos segundos de competencia. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Y el equipo de jueces marca la distancia, la salida del tanque, y los rojos dan 17 campanadas, Ramiro. Bueno, estamos por acá entonces con el equipo Escarlata, que le metió velocidad aproximadamente y por ahí
dos campanadas por minuto o un poquito más, ya que lograron una de más en la competencia. Giovanni, ¿cómo te sientes con respecto al rendimiento de tu equipo? ¿Crees que el equipo amarillo lo tiene fácil? Definitivamente que no lo va a tener fácil. Tuvimos una pequeña complicación con las cuerdas del tanque, con las que están amarradas el tanque, que nos amarrábamos y nos enredamos ahí. Inclusive se separaron los tanques, o sea que nada, no te dabas con el segundo tanque, pero a pesar de las complicaciones, terminamos la prueba, hicimos 17 campanadas, bueno, 17 campanadas y media, así que definitivamente que no lo van a tener fácil, así que llegar el mejor, papá, como siempre. Así es, bueno, estamos viendo excelente rendimiento por parte del equipo rojo. Me llama la atención que el señor Mario Vélez estaba hace un rato aquí postrado a un lado de la competencia. Le quiero preguntar cómo se siente, no sé si tendrá algún tema de lesión o se siente bien, solamente extenuado por lo que pasó dentro de la competencia. Ni extenuado ni nada, todo bien, solo que tenía una venda para una lesión, pero no me la estaba sacando. Contento por lo que hemos venido haciendo y construyendo. Vuelvo y repito, ahorita en estos momentos no me importa perder porque creo que he conseguido mucho con el sacrificio con el equipo rojo. En cuanto agradezco por haberme acogido y ser parte de ellos. Estoy muy contento, pase lo que pase y sea lo que sea que tenga que hacer, estoy feliz por ellos y vamos a darle. Hoy creo que va a ser una victoria roja, pero que sea lo que Dios quiera. ¡Vamos, arriba! Así es, un equipo rojo que se ve mucho más unido en competencia. Señoras y señores, les queremos recordar que ustedes pueden dar su opinión. Estamos muy cerca de formar el equipo verde, o más bien de que ellos formen al equipo verde, porque la competencia decide quiénes serán los ganadores. Y usted puede dar su opinión con respecto a quién será el ganador de Calle 7 Panamá. Lo que tiene que hacer usted es escribir en sus redes sociales el hashtag campeón C7PA y poner la cuenta del competidor que usted considera que es el más apto para ganar, ya sea dama o caballero o ambos, si usted así lo prefiere. Tenemos que ir al cambio comercial y en breve regresamos con mucho más de Calle 7. Chao.